para Carrie, cartero inútil. Ahí anda uno ayudándote con tus... Ay, es que se me perdió la carta y la chingada. Quedándote parado ahí donde estabas, no los vas a encontrar, ¿eh? Digo, creo. Eso es lo que uno piensa. Por aquí debe estar otra de las cartas, ¿cierto? Oh, ese timing. Bombette. You rock. Lamentablemente voy a tener que utilizar de nuevo FP, pero es por una buena causa. There you go. Y me dan 3 FP, 3 Star Points cada uno, entonces. Uy, 2 FP. Great. Sí, aquí está esta. Ahora sí ya me puedo devolver. Creo que falta una, pero esa carta que falta debe estar por acá, por el otro camino de regreso. Sí, un camino de regreso diferente. Por acá arriba, en lugar de por donde vine para acá. La cascada. Oh, ¿qué es esto? Oh, no. Ayuda. Ahí está. Ok. Por aquí va a haber enemigos. Ah, shit. ¿Tuviste miedo, bitch? Ah, fuck. Ok, Bombette. Oh, sí alcanzó. Bombette. Eres lo mejor que me ha sucedido. Hasta este punto del juego. Al menos hasta que llegue con Lady Bow. Oh, me encanta Lady Bow. No sé por qué, pero es mi ayudante favorito de este juego. Probablemente no lo más útil, tal vez. Eso puede ser debatido, pero eso no quita el hecho de que sea mi ayudante favorito. Oh, Monty Mole, you bitch. Tú no vales la pena ya, no vale la pena pelear contigo. ¿Hay algo por aquí? ¿No? Ok. ¿Hay algo por aquí? No, pero por aquí sí hay. Ya, me acordaba que tenía que ver algo por ahí. Damage Touch. Oh, wow, ¿en serio? ¿Cuántos necesito para ese? Holy sh... Ah, 3. Supongo que puedo quitar... Dizzy Attack. Y poner... Damage Touch. Lo que hace esa medalla que acabo de agarrar es que si hago correctamente el action que manda a la hora de recibir daño, aparte del daño disminuido gracias al Action Command, me va a disminuir otro punto. Entonces, si un enemigo me hace 2 puntos de daño y yo utilizo el Action Command a tiempo y normalmente me hace 1 punto de daño, ahora no me va a hacer nada. Pensé que iba a haber un Monty Mole por ahí. Genial, y pensé que iba a tomar más de 3 Badge Points. Parece no. Muy bien. Genial. Una moneda, lo que siempre quise. There you go. Ya estamos agarrando el timing. Todavía puedo utilizar un... Sí, un bomb. Genial. Dame esos deliciosos Star Points. ¡Oh! Y me dio otros 2. Estos güeyes parece que quieren que su... ¡Oh, shit! Bueno, ¿saben qué? Vamos a tirar el huevo. Luego voy a tragarme esta cosa. Genial. Y aquí está el huevo. Sí. Hasta parece que esos sujetos quieren que termine con su especie. O sea, los derroto con una bomba y ya me quedo sin suficientes FP para utilizar otra bomba. Y los güeyes van y me dan más. Justo lo suficientes para utilizarlo una vez más. Ok, para Carrie. Cartero inútil, se me hace que ya tengo todas las cartas que te faltaban. No te molestes. Yay. Salta. Estoy tratando de recordar si falta una carta, pero no, creo que no.
Ahora sí nos bajamos. Uy. Alivio, por favor, y gracias. Ok. Vamos a salvar solamente porque aquí está el save block. Save block. Y jump, y jump, y jump. Ahora, oh, monedas. Sí, digo, sí. Si aparte de utilizar el resbaladero, me van a pagar por utilizarlo. Well, no voy a quedar aquí todo el día. A ver, imbécil. Primero que nada. Ah, pero no me rellena el Star Power. Ajá. Ajá. ¿Esta para quién es? Para Goompapa, en Goomba Village. Es el abuelo. El otro creo que para un Toad. Y este... para Colorado. Ah, oh, ya recordé. La última carta, la encontraste. Oh, muchas gracias. Me ha salvado la vida. De hecho, para ser honesto, no solamente perdí cartas en Mount Rock. Ah, para Carrier es un imbécil. Ah, sí, fíjate que... pues no nomás he perdido cartas aquí, las he perdido alrededor de todo el maldito mundo. O al menos de todo Mushroom Kingdom. Yes. Ahora sí. Ajá, sí, muy bien. Tenemos un nuevo acompañante, apenas vamos en el capítulo número 2. Y ya tenemos a... 4. Qué rápido. ¿Cuántos me faltan? Me falta... La Killester es el último. El próximo creo que es Lady Bow. Y después de Lady Bow creo que es Sushi. Sí, realmente no hay mucho spoiler a leer porque solamente estoy diciéndole los nombres de los estúpidos estos. Entonces, fuck it. Y si ya los conocen, entonces tampoco es spoiler a leer porque ya lo conocen. Entonces, vale madre. Antes de seguir avanzando, hay ciertas cosas que quiero hacer con Paracarry antes. Primero que nada, fuck you. Vamos a agarrar esa pendejada de acá. Vamos, vuela. Vuela, esclavo. Tenemos Quake Hammer. Hace daño a todos los enemigos en el techo o en el piso. Ok. Todavía no quiero seguir avanzando. Bueno, tengo que. A ver, sí, güey, sí. Sí, sí. Ay, sí, qué rudo. Es una piedra con picos. Válgame la chingada. Lo por acá. Sí, esta flor. Tenemos que hablarle a todas las flores que nos encontremos como esta. Ah, ¿estás hablando a mí? ¿A quién más, imbécil? Ah, siempre que nos encontremos con una tenemos que hablarle porque las semillas que nos dan son necesarias para terminar el juego. No son parte de un arma orgánica superpoderosa. Solamente las necesitamos para abrir la entrada a uno de los capítulos más adelante. Oh, shit. Entonces, estaba esperando que pasara el imbécil ese con su cacharro y es un chingo de ruido. Entonces, sí, les recomiendo que siempre que se encuentren uno, hablen con él inmediatamente. Porque si no, a la hora que necesiten las semillas van a decir, ah, ¿dónde estaban? Y van a tener que buscarlas y van a tener que ir a hablar con todos. Y es un chingo de backtracking. Y da hueva, mucha hueva. Aquí, solamente me regresé para esto. Yo sé, ya lo he dicho muchas veces, no voy a agarrar todos los Star Piece. Pero, digo, si uno está tan fácil de agarrar como este. Eso estuvo cerca. Pues, no puedo evitarlo, es demasiado fácil. Ahora sí, nos vamos por aquí. Ouch. Genial. Ahora sí, ya, vamos a seguir con nuestro camino normal. No voy a pelear contra ningún enemigo. No quiero... No son difíciles, digo, ya vimos que con Bombette es todo demasiado... casi demasiado fácil. Pero voy a necesitar mi HP y mis Flower Points más adelante. Por lo pronto, aquí estaba la flor. Pasamos esa parte. Ajá. Y luego, aquí utilizamos a Paracarry. Cárgame, esclavo. Ok, esta parte es divertida. Podría decirse.
Ese cuervo de ahí. Ustedes dicen, ah, pues mira, qué bonito, un cuervo en su nido y la chingada. Te vas y bueno, el cuervo te estaba viendo, pero no pasa nada. ¡Ey! Espera un segundo, amigo. Just a minute. Ah, sí, es summer. Ah, y el güey es un redneck. Just a minute. Veamos. Sí, muy similar. Te ves mucho como este sujeto Mario que Bowser está buscando. Ahora, dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Puedo decirle que soy la princesa Peach o Luigi? Creo que si le digo que soy Luigi no me ataca. Si le digo que soy la princesa Peach, creo que sí me ataca, pero dice algo estúpido. Pero si le digo que soy Mario, se activa una pelea de jefe. ¿Mario? Well, I'll be. If you're Mario, I reckon I've got to bust you up. Creo que creo que solamente si dices que eres Luigi no te hace nada. Si le dices que eres la princesa Peach, dice, ah, te has escapado de con el rey Bowser o algo así. Es estúpido, pero de todas maneras no quería arriesgarme a que no fuera eso. Max HP 40. Attack Power 3. Ajá. Falling Wind to Great Winds. Ok. No, 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 no. Ouch. Ah, genial. Dependiendo de cuánto daño le haga a tu partner, es el número de turnos que va a estar sin poder moverse. No, 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 suéltame. Ah, shit. Sí, ese ataque hace 4 puntos de daño. Pero si tienes suerte y te zafas antes de que cuando el monito de Mario esté. Oh, ahorita si lo vuelvo a hacer les explico bien. Es más fácil con ejemplo gráfico. Ah, oh. Zorra. Otro power jump. Ah, shit. Genial. Justo lo que necesitaba. Cagarla 2 veces seguidas. Ok, necesito apretarle muchas veces a la. Si el OK termina dentro de la raya verde que alcanzó a juntar, me escapo de su ataque y no me hace nada de daño. Entonces este ataque literalmente es YOLO, todo o nada. Te hace 5 puntos de daño o no te hace nada. Digo 4, perdón. Y aquí voy a verme obligado a utilizar Refresh de nuevo para poder conseguir más Flower Points. Pude haber utilizado un item, de hecho, debía haber utilizado un item. Tal vez lo utilice más adelante. No, 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 no voy a alcanzar. Shit. Fuck you. Ok, vamos a utilizar Power Jump. Y luego vamos a cambiar a para carry. ¿Por qué para carry? Dirán ustedes, pues, ¿por qué no? No. No. Bueno, solamente uno. Pudo haber sido peor. Power Jump. Fuck you. Ah, genial. Ah, apenas. El gamepad no es muy bueno que digamos para la hora de hacer button mash. Ok. Tengo 2 honey syrup. Voy a utilizar una. Glup, glup, glup. 5 HP, digo 5 FP. Para utilizar Shell Shot. Boom. ¡Wow! ¿Hasta 5? Well, shit. Solamente porque me caes mal. Te voy a derrotar con un Power Jump. Digo, ya utilicé ¿cómo se llama el imbécil? El Honey Syrup. ¿Y cómo se llamaba este estúpido? Buzzard, creo que se llamaba. Antes de que se me olvide. Buzzard. Creo que sí. Sí, así es. Te puse una chinga. Adiós. Y eso fue todo. Eso fue una pelea de jefe. La pelea de jefe de este mundo de transición entre Toad Town y Dry Dry Desert. Por aquí debe haber algún
cubo de corazón. Y también un save block. Ahora que me acuerdo, aquí está. Justo cuando estaba terminando de decirlo. Save. Sí, claro. Y ahora les doy la bienvenida a Dry Dry Desert. Este lugar es enorme. Hay muchas cosas que hacer aquí. Pero todavía no vamos a utilizarlas todas. O vamos a hacerlas todas. Hey. Well, hello there, old boy. Sí, tú eres Colorado. Este es el estúpido que está... buscando las ruinas. Ah, sí, tomaba una carta para ti. Yeah, huh. Star Piece. Ok. Aquí, honestamente, no hay muchas cosas que buscar. O que encontrar. Pero sí hay unas cosas que... Ah, Shy Guy, los odio. Odio los Shy Guys en este lugar. Aunque, okay, bueno, realmente no son Shy Guys, pero... Esos estúpidos son un dolor de cabeza. Prefiero no pelear contra ellos. Prefiero pelear contra los... ¿Cómo se llaman? Los Spinies, creo que se llaman. En vez de pelear contra esos sujetos. Ah, mira qué bonito. Oh, shit. Pokies, ya me acordé. Se llaman Pokies. Aquí lo que estoy buscando es un oasis. Porque en el oasis voy a encontrarme dos items. Uno que necesito para seguir avanzando en el juego. Y otro que no tanto. Pero si no mal recuerdo, tenía que estar por aquí, por esta parte de abajo. ¿Qué demonios? ¡Oh, mira! Un tornadito. Con cara semi-feliz. Oh, ¿qué es esto? Una moneda. Bueno, gracias. Supongo. La manera en que encontramos el oasis, si no sabes exactamente dónde está, es porque cuando te vas a acercar a él, la orilla del caminito que te manda de un lugar a... de una plataforma de estas a otra, tiene como que vegetación. Tiene plantitas verdes. ¡Oh! ¿Qué les dije? Entonces... ¡Oh! ¡Genial! No me acordaba de esto. ¡El Super Block! Puedes mejorar uno de tus party members. ¿Quién quieres mejorar? Se me hace que voy a mejorar a Cooper. Para que su Power Shell haga más daño. Aunque pude haber mejorado para Carrie, para que hiciera más daño también con su ataque especial. Cooper está en Super Rank. Genial. Hay dos rangos, Super y Ultra. Dinero. El dinero sí crece en los árboles. Me han mentido toda mi vida. Toda mi vida es una mentira. Primero que nada, Lemon. Ese es el primer item. Creo que no lo necesitamos. Creo que el que necesito es este. Lime. Ok. Hey, Coops, ¿estás bien? Te ves algo agitado. se me hace que me vayas a hacer del Sleepy Sheep. No recuerdo cuál de los dos items necesito. Pero... Fuck it. Ahora, ¿cómo vas a regresar al camino? Bueno, pues, pelada, aquí está. Y llegamos al pueblo. Ok. Bienvenidos, Travelers. Ajá, muy bien. Bla, bla, bla. Muy bonito. Tengo que hablar con una persona en específico, aunque no recuerdo quién. Hey, guess what? Hey. Stone Cactus. Ah, tres al sur y dos al oeste. Del Stone Cactus. Del Stone Cactus, tres al sur y uno al oeste. ¿Qué era? Tres al sur, dos al oeste. Three south, two west. No creo que sea el... Ajá. Ok. Paradise, sí, este sujeto ya me dijo... Sí, bueno. Nada más, creo que lo que me estaba diciendo sobre el Stone Cactus y todo eso. Oh, wow. Estaba agarrando velocidad el güey, por eso movía los piecillos tan rápido. Creo que lo que me dijo es dónde encontrar el lugar donde voy a activar las... Ah, genial. Las fucking...
las ruinas. Porque sí, están escondidas en el desierto. ¿Y tú? No me acuerdo quién... ¿Quién es el Toad al que tengo que darle la carta? Debe decir en la descripción del Iron, pero... ¡Qué huevo! Ajá, sí, sí, sí. Ajá, ajá, sí, sí, muy bonito. Ajá, sí, qué bien, wow. Otra tienda. Ah, no, esta es la Toad House. Pero tengo todo lleno. Ah, fuck it. No me acuerdo con quién tengo que clavar, a hablar. ¿A dónde va, cerdo? Sí, creo que tengo que darle la lima. Ah, you give me something. You might be nice. Tal vez si le doy el limón. Oh, heavenly. A lemon. Sí, una de esas dos. Sabía. Su cosa favorita. Aquí lo que tengo que preguntarle es cómo ver a Mustafa. Si le pregunto cualquiera de estos... Esto ya lo sé. Esto es estúpido porque lo acabo de... Me acaba de decir. Entonces tengo que preguntar cómo encontrar a Mustafa. Para encontrar al señor Mustafa. Ve a la tienda de este pueblo. Y tienes que comprar un... Dried Shroom y luego un Dusty Hammer. Creo que tiene que ser en ese orden también. You must buy them in the correct order. Yes. Ok. Sí, no tengo otro limón para darte, cabrón. No seas aborazado. Pero bueno, yo supongo que esto ha sido todo por este video. Entonces, en el próximo video de vamos a jugar Paper Mario, vamos a comprar el Dried Shroom y el Dusty Hammer para encontrarnos con el misterioso Mustafa. Entonces, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Fernando Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo.